Sí, mira, se va a llevar un simulacro ahorita a las 11:30 de la mañana. En hipótesis va a ser incendio, va a ser un incendio, van a estar aquí trabajando unas personas, llega un vehículo, se empieza a derramar gasolina y se empieza a incendiar. Lo que van a las personas van a correr hacia Palacio para ahora sí que prevenir a la brigada para que actúe sobre el incendio, y se va a activar lo que es el 911, ¿verdad? Para que venga la dirección de bomberos. Asimismo, ellos van a tratar de controlar con un extintor. Un simulacro a nivel nacional, igualmente se va a llevar otro simulacro en el edificio del estado, en IMUS, ahorita también igualmente a las 11:30 de la mañana. En varias partes, oficinas se han estado llevando simulacros el día de hoy. Más que nada para que vaya la ciudadanía participando, ¿verdad? Y que sepa qué hacer en caso de emergencia, sismos, incendios o cualquier situación que se presente en su inmueble o en su centro de trabajo. Más que nada ahorita también por el tema de COVID, todavía estamos en tema de pandemia por COVID. Sabemos que el Palacio es un lugar que tiene pues, bastante gente, hay 2.500, 3.000 personas entre trabajadores y personas que visitan Palacio. Se está llevando el tema de incendios porque también es algo que también se vive mucho, ¿verdad? Día a día tenemos muchos problemas de incendios. Pues algunas personas están capacitadas en cuestión de algunas empresas, dependencias, se lleva lo que son las brigadas de contraincendios, brigadas de primeros auxilios, evacuación, de búsqueda y rescate, ¿verdad? Es importante que sepan qué hacer, ¿verdad? Durante una emergencia y después de una emergencia, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Ok, lo primero que debes hacer es llamar al 911 para que se active el sistema de emergencias, que es donde está bomberos, protección civil, la policía, Cruz Roja. Y si tienen la manera de tener un extintor en su vehículo, extintor en un centro de trabajo, utilizarlo, ¿verdad? Para saber utilizarlo, pues hay personal que capacita y personal externo que capacita a las empresas, porque ahora sí que a los mismos personal de aquí de Palacio, ¿verdad? Acercarse, pues a capacitarse, ¿verdad? Más que nada es importante capacitarse, es importante contar con su plan familiar de protección civil, ¿verdad? El plan familiar, qué hacer, porque la protección civil empieza desde sus casas, ¿verdad? Ahora sí que las medidas de seguridad empiezan desde sus casas, igualmente en los centros de trabajo.